La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora, para celebrar la misa oficial del Santuario para la Lengua Española. Ya preparándonos para la próxima celebración del 13 de octubre, que vamos a recordar 106 años del Milagro del Sol, peregrinos de todo Portugal comienzan a llegar también al santuario después de caminar una gran distancia, algunos cientos de kilómetros. Vamos a pedir a la Santísima Virgen en este lugar de paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz, por la paz en el mundo, especialmente Medio Oriente, Nicaragua, Nigeria, los países en conflicto. Especialmente ofrecemos la Santa Misa por este matrimonio que está celebrando sus bodas de plata, el matrimonio de Beatriz Neguillo y Manuel García, que están junto con sus hijos. Ellos van a hacer las lecturas de la Santa Misa, así que en acción de gracias ofrecemos y pedimos la bendición de la Virgen para ellos. El santuario avisa, esta nominación que yo hago es solo lo que está registrado por el santuario. Seguramente de Guadalajara, México. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Dispongámonos a esta celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie Hey.
eleison. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan, Papa, ha hecho resplandecer ante el mundo la imagen viva de Cristo, buen pastor, concédenos por su intercesión manifestar con gozo la plenitud de la caridad cristiana por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente, y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí, a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un ricino viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, lo tengo con toda razón y es un disgusto de muerte. Dios repuso, tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. ¿Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio.
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los que estamos aquí no sabemos cómo expresar, es mucha la medicina para poca enfermedad, por decir, estar en este lugar, los sentimientos encontrados, como muchos decimos, como venir a un pedacito de cielo, y que muchos de nosotros queremos llevarnos, aunque sea un pedacito de algo de aquí, desde una estampa, desde una imagen, porque muchos venimos cargados de muchas cosas y no sabemos cómo expresar tanto problema, tantas circunstancias, tantos momentos de dolor, de tristeza, de angustia. Creo que la palabra misericordia a veces la tenemos escondida, porque ante todo Dios se ha aferrado a nosotros a través de nuestra madre. Nosotros no nos cansamos de pecar, pero Dios no se cansa de perdonarnos y busca de todas las formas, de todos los calibres, para hacernos saber que hay un amor muy grande para nosotros. No quiere Él que se pierda nadie. Creo que en la historia va encontrando a muchos personajes, como lo hace con este hombre que ustedes han ido leyendo en estos días, de Jonás. Primero, que no quiere ir porque él tiene muchos prejuicios. Tiene muchas cosas en la cabeza, el pensar que es un Dios malo, y sin embargo no lo es, como lo ha descrito hoy en una bella oración que él reconoce, precisamente porque se queda admirado, asombrado de un Dios que es amor y es misericordia, y que a pesar de todas las limitaciones humanas, porque Dios sigue escribiendo en renglones torcidos de una forma derecha, y no importa qué has hecho, porque entendemos que el llamado es de Él, y que no importa qué hiciste, porque Él te ocupa, como ocupó a unos niños en su inocencia, y hoy sigue ocupando a muchas personas, aún siendo pecadoras. Por eso, cuando uno está aferrado, yo he escuchado lágrimas, visto lágrimas, y he escuchado lamentos de tanta gente cuando dices que Dios no me escucha, Dios se esconde. Y cuánto dolor ver desgracias como ahorita la guerra. Tanta inocencia, niños, sangre, muerte. Y dice uno, pues, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Dios está allí. Pero Él le sigue escuchando la oración, porque cuando alguien ora, ahí sí se cimenta la vida de cada quien, donde se construyen los proyectos de la vida. Y muchos de nosotros hemos dejado de orar. Y si nosotros, al decir que la Virgen María nos pide rezar de una oración tan sencilla, que está tan trillada para mucha gente, que cuando empieza a rezar, empieza a bostecear y empieza a dormirme. Hoy una muestra está, porque creo que los discípulos piden
cómo debe hacerse la oración y que no se ocupa tal vez hacer oraciones rebuscadas, sino ante todo una oración tan sencilla como dirigirnos a un padre. Así como se dice en griego, Pater Hemon Ho Entois Uranois, Padre de nosotros, un Padre de amor, un Padre de misericordia. Cuando se acerca a alguien a quienes yo le tengo confianza, alguien que me escucha, alguien que me mira, alguien que está allí conmigo, sigue tu lucha. La vida de nosotros es un cuartel donde todos vamos a la guerra, como una guerra de artillería donde hay que defendernos. El enemigo busca la manera de cómo desviarnos, pero la Virgen María nos invita a caminar, rezar, y todo lo que pasa en el mundo es porque hemos nosotros dejado de rezar. Levante la mano el que reza. Pues esperamos que sí sea cierto. Y pedimos a Dios, yo como sacerdote, mis compañeros que vienen de Guadalajara, otro viene de Perú, otro sacerdote, otro de Chile, y creo que todos llevamos en el corazón el deseo de llevar a nuestras parroquias, porque si es mi caso, donde me ha tocado levantar muertos, donde los asesinatos, las guerras, las persecuciones, muerte, sangre, que se ha convertido en un cementerio de desgracias para muchas familias. Pero tenemos fe. Hoy por eso el mundo debe gritarlo, poner muchas rodillas en el piso y millones de manos levantadas para implorar misericordia a través de María, nuestra Madre. Vamos a unir nuestras plegarias. Sé que muchos escribieron un papelito, no los vamos a leer todos, pero sí, aquí los tenemos en el corazón, porque quiero que se sane aquel enfermo, aquel que está triste, aquel que se quiere suicidar. Queremos que se termine la guerra. Vamos a orar de tal manera en este día que celebramos a San Juan 23. Al recordar el Papa que fue una guía luminosa para su pueblo con el ejemplo de la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por la senda de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Para que ante el ejemplo de fe y buenas obras de San Juan 23 nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Bueno, vamos a poner a todas las intenciones de nuestras parroquias, de los sacerdotes que vienen de Guadalajara,
su feligresía, los niños, los matrimonios y todas las personas que pues traen sus intenciones, los sacerdotes que vienen de Perú, de Polonia y de Chile. Todas sus intenciones, que Dios las escuche a través de nuestra Madre Santísima. Oremos. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de este Santo Padre Juan 23, te pedimos que nunca falten en tu iglesia pastores virtuosos y sabios para conducir hacia la patria futura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Padre nuestro, recibí el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y él será para nosotros bebida de salvación. Lávame, Domine, ab iniquitat deum peccata mundi. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de tu pueblo y haz que lo que te ofrecemos a tu iglesia en honor de Juan 23 nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo eterno y estableciste el continuo retorno de las estaciones. Y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítela a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
Por la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da